¿Cuándo es que va a empezar a disputarse la Liga de Campeones de la CONCACAF con su nuevo formato? ¿Por qué es que va a desaparecer la Liga CONCACAF? Esas dos son algunas de muchísimas dudas que han estado dejando ustedes mismos en mis últimos videos y por eso es que hoy vengo aquí para contestar todas esas preguntas. Pero primero les quiero recomendar la app OneFootball, en donde van a poder seguir muchísimas de las competencias de la CONCACAF. Aquí de hecho les puedo mostrar algunas de las que yo sigo: Liga CONCACAF, Liga de Campeones, MLS, Liga MX, Primera División de Costa Rica, de Honduras, la Liga Nacional de Guatemala y muchísimas otras. Entonces en la primera línea de la descripción les dejo un link para que descarguen gratis OneFootball y puedan seguir todas estas ligas para que se mantengan informados. Pero bueno, como les estaba diciendo, ustedes mismos me han dejado muchísimas preguntas en los últimos videos que he subido al canal sobre las competencias internacionales de clubes aquí en la región, y hoy vengo a contestarlas. La primera de ellas es: ¿por qué va a desaparecer la Liga CONCACAF? ¿Por qué la edición 2022 será ya la última en la historia de este corto torneo? Y la respuesta ya la he dado en varias ocasiones, pero el asunto es que ya muchos sabrán que CONCACAF reorganizó todos los torneos internacionales de clubes y la Liga CONCACAF no entra dentro de esos planes. Sin embargo, no hay un comunicado oficial de parte de la CONCACAF diciendo que este torneo va a dejar de existir, pero cuando se presentó todo el proyecto y todo lo que va a suceder durante la temporada, pues no aparece la Liga CONCACAF, así que se infiere que va a dejar de existir. Habrá una nueva Copa Centroamericana, habrá de hecho una... se va a retomar, digamos, la Copa UNCAF, pero no está la Liga CONCACAF. También va a haber una nueva Copa del Caribe y eso también infiere que van a dejar de existir tanto la Caribbean Club Shield como el Campeonato de Clubes del Caribe. Así que tanto la Liga CONCACAF como esos dos torneos caribeños dejarán de existir y darán paso a esas otras nuevas copas. Así que bueno, como les digo, no es algo oficial, no es algo que la CONCACAF ya haya comunicado. Estaremos a la espera si es que la CONCACAF lo hace, porque saben que no suele comunicar mucho este tipo de cosas. Pero preliminarmente, la Liga CONCACAF y esos otros dos torneos no va a existir más porque no entran dentro de los nuevos planes. Y de ese tema surge otra duda, que es cuándo se va a empezar a disputar ese nuevo formato de la Liga Campeones de la CONCACAF. Y aquí hay muchísimas confusiones, pero primero hay que aclarar que hace falta que se dispute la Liga CONCACAF 2022 y una Liga de Campeones bajo el formato actual. La Liga de Campeones de la CONCACAF 2023 todavía será bajo el formato que se ha estado disputando en los últimos años, y propiamente la Liga de Campeones se va a disputar hasta 2024 bajo el nuevo formato. Pero es que, para entenderlo como un todo, las competencias internacionales son durante toda la temporada. La temporada inicia a mitad de año y finaliza a mitad del año siguiente. Entonces, a mitad del próximo año 2023 ya es cuando se hace el cambio para las nuevas competencias. Ahí se van a estar disputando todas las competencias clasificatorias para la Liga de Campeones, esa nueva Copa Centroamericana que les dije, la nueva Copa del Caribe, también más o menos por ahí es que se va a disputar la Leagues Cup y todos esos torneos durante ese primer semestre de la temporada para clasificarse a la nueva Liga de Campeones de la CONCACAF, que propiamente se va a disputar durante el segundo semestre, es decir, el primer semestre de 2024, pero el segundo semestre de la temporada, y a partir de ahí es que ya todas las temporadas serán bajo el nuevo formato. Así que lo pueden tomar como que a partir del mes de julio más o menos va a iniciar la última temporada bajo los formatos actuales. Se va a disputar la última Liga CONCACAF y la última edición de la Liga de Campeones como lo conocemos actualmente, con el formato que se está disputando desde hace algunos años. Y de hecho, con este tema surge también otra duda, y es cuáles equipos están clasificados para esa edición 2023 de la Liga de Campeones. Una duda que proviene principalmente del fútbol mexicano y que surgió también por ejemplo, Atlas, que quedó campeón hace unos cuantos meses y no jugó la Liga de Campeones 2022, pero eso es porque Atlas se clasificó para esa última edición, para la 2023. Entonces aquí en pantalla ya pueden ver cuáles son los equipos clasificados, y solamente son dos, ambos provenientes del fútbol mexicano: Atlas, por haber sido el campeón de ese torneo de apertura 2021, y el León, por haber sido el subcampeón de ese mismo torneo. De parte del fútbol mexicano hacen falta dos equipos que se clasifiquen, y son los
que lleguen a la final del torneo actual, el que se está disputando en este momento, aunque puede haber distintas combinaciones porque el Atlas está en las semifinales. Entonces, por ejemplo, si el Atlas alcanza la final, dejaría un cupo que va para el equipo que estuvo mejor en la tabla durante el torneo. Entonces, hay varias combinaciones de que, por ejemplo, Pachuca o Tigres podrían clasificarse para la Liga de Campeones sin llegar necesariamente a la final. En el caso de Pachuca, si el Atlas elimina a Tigres, por estar Atlas, deja un campo y Pachuca, por ser el mejor en la tabla, clasifica. Y Tigres clasifica si Atlas lo elimina, por ejemplo, sin llegar a la final, evidentemente. Si Atlas lo elimina y Pachuca también alcanza la final, porque entonces sería para el que sigue, Pachuca ya estaría en la final, Atlas ya tiene su cupo por el torneo anterior, entonces pasaría a ser de Tigres. El América solamente se alcanza la final y, pues, evidentemente el mismo caso para Tigres y Pachuca. Si alcanzan la final, se clasificarían. Atlas ya tiene, como les digo, su cupo asegurado y de ahí saldrían los que hacen falta de México. También faltan los cuatro de la Major League Soccer, que todavía falta bastante para que se definan. Quedará todo este año 2022. El campeón de la MLS, el ganador de la Supporter Shield, el ganador de la otra conferencia, el que no gane la Supporter Shield, el que gane la otra conferencia, y también el ganador de la US Open Cup son los cuatro representantes de esta liga norteamericana. El domingo, de hecho, vamos a conocer a otro equipo clasificado, porque es el que gane el campeonato de clubes del Caribe, que automáticamente estará clasificado para esta Liga de Campeones, para esta última edición 2023. Entonces, ya casi conocemos otro, y en el próximo mes de julio también conoceremos a otro clasificado, que será el que gane el campeonato canadiense de fútbol. Finaliza en ese próximo mes de julio y por ende ya tendremos a otro clasificado, y entonces solamente harán falta los 6 equipos que vengan desde la Liga CONCACAF, que de hecho todavía está terminando de definir a sus equipos clasificados. Hace poco hablamos de eso, pueden ir a ver este video, aunque fue ya hace algunos días, y ha habido otros equipos que ya se han estado clasificando, pero bueno, la Liga CONCACAF ni siquiera ha definido a sus 22 participantes, entonces todavía hace falta que se definan, que se juegue la Liga CONCACAF y que el campeón, el subcampeón, los dos semifinalistas y 2 de los equipos que queden por fuera en los cuartos de final también se clasifiquen para esa última edición 2023 de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Y de nuevo, para dejarlo completamente claro, para lo que se van a clasificar para esa Liga de Campeones será bajo el mismo formato de que se clasifican 16 equipos y juegan octavos de final, cuartos de final, semifinales y final, y listo. Ya cuando se juegue esa edición 2023, en el siguiente semestre inician las nuevas copas, la nueva forma de clasificación para la Liga de Campeones, y luego en el siguiente semestre, es decir, en la primera mitad del año 2024, se jugará la primera edición con el nuevo formato de la Liga de Campeones, cuando haya una fase previa, que van a ser, me parece, 11 series, eran 11 series con una fase previa con 5 equipos que están clasificados directamente para los octavos de final, y ya luego lo mismo, octavos de final, cuartos de final, semifinales y una final a partido único. Ahora sí, a partir de, como les digo, 2024, los nuevos formatos inician en la segunda mitad del 2023, pero propiamente la nueva Liga de Campeones de la CONCACAF empezará en el primer semestre del 2024. Y una última pregunta que no es tan frecuente, pero que he visto que alguna gente sí se confunde, es ¿qué es la CONCACHAMPIONS y qué es la Liga de Campeones de la CONCACAF? Son lo mismo, ambos es exactamente lo mismo, es simplemente una forma de llamarle, que a la CONCACAF de hecho nunca le ha gustado, por eso no ha tomado ese nombre, y que CONCACHAMPIONS nació desde que existía, o desde que se llamaba más bien, la Copa de Campeones de la CONCACAF, que se disputó hasta la temporada 2008, y a partir de la 2008-2009 se pasó a llamar Liga de Campeones de la CONCACAF, pero durante todo este tiempo la gente le ha dicho CONCACHAMPIONS, como una forma, pues no sé si de cariño o de burla o lo que quieran, de llamarle a esta Liga de Campeones para diferenciarla de la UEFA Champions League o de la Liga de Campeones de Asia, de África, de Oceanía. Entonces, pues realmente es como la forma popular en que se le llama a este torneo, y que de hecho para mí la CONCACAF lo debió haber adoptado por ser un diferenciador de su marca, porque realmente cuando se cambió de Copa de Campeones de la CONCACAF a Liga de Campeones fue porque todas las del mundo, la de Asia, la de Oceanía, la de África, también se empezaron a llamar de esta forma para unificarlo, para que se llamaran así todas las competencias, las máximas competencias de clubes de cada una de las confederaciones. Pero realmente esto confunde un poco, especialmente con la Champions, con la UEFA, porque es el mismo nombre, entonces la gente se confunde. Por ejemplo, buscarlo en Google, hay que especificar CONCACAF, porque si no, lo que va a aparecer es todo lo de la UEFA. Entonces, para mí la CONCACHAMPIONS fue algo que debieron haber adoptado como una marca, o al menos como un diferenciador. Ahí pueden ver, por ejemplo, la CONMEBOL no le llama a su torneo, a su máximo torneo, Liga de
Campeones, sino que se llama Copa Libertadores de América, y la gente sabe a qué se refiere cuando uno habla de la Libertadores. Tiene ese diferenciador, entonces me parece que CONCACHAMPIONS era una oportunidad y que de hecho no se lo pueden quitar de encima. Ya la gente lo conoce de esta forma, pueden buscarlo en todo lado, todo el mundo le llama de esta manera. Entonces, bueno, simplemente como les digo, es exactamente lo mismo, es una forma de referirse al torneo y que a mi gusto la CONCACAF debería ver cómo lo mete dentro de su marca. Y bueno, esas son las preguntas que más se han repetido, como les estaba diciendo, en los comentarios de videos previos, y en vez de estarle respondiendo a todas las personas individualmente, preferí hacer este video por si otras tienen también las dudas, puedan venir aquí a aclararlo. Pero de hecho, si tienen más preguntas, me las pueden dejar en los comentarios y cuando haya una cantidad bastante importante, puedo hacer otro video. Y también les quería preguntar si quieren que eventualmente hagamos un preguntas y respuestas, pueden estarme preguntando de lo que quieran, si es de opinión o si es algo personal o algo de los torneos, cualquier cosa también me lo pueden llegar a preguntar, pero entonces les pido el apoyo en este video, si llega a unos 1000 likes, que realmente es bastante, pero de nuevo, necesita el apoyo para hacer un video como ese. Entonces, digamos que si llega a 1000 likes, eventualmente podríamos hacer un preguntas y respuestas. Ahí pongo una publicación en YouTube para que hagan todas sus preguntas. Y si les gustaría, también dejen su apoyo en los comentarios. Si les gustó este video, si entendieron o si tienen dudas o cualquier cosa, también pueden dejar un like en el video. Y como les digo, dejarme en los comentarios sus nuevas preguntas. Suscríbanse al canal si quieren seguir informados de todo lo que sucede en el fútbol de nuestra región. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.